Soy Fray Carlos Mendoza Álvarez, dominico, superior de esta casa de Santo Domingo de la Ciudad de México. En este año 2019 hemos iniciado los frailes de esta comunidad un proyecto de 7 años para prepararnos al 5º centenario de la fundación de esta casa, el primer convento de dominicos en todo el continente americano. Con una tradición de 800 años en México, en América, 500 casi, donde estamos siempre escuchando las palabras humanas como lugares donde la palabra de Dios sucede, acontece, se revela. El Espacio Cultural Santo Domingo en este año 2019 es un espacio abierto a la fe, a la cultura, como una plataforma donde poetas, artistas, hombres y mujeres creyentes de diversos credos podamos encontrarnos para buscar juntos el misterio amoroso de lo real que nos anima a todos. Este templo de Santo Domingo de la Ciudad de México, desde hace varios años, con la animación, la inspiración de uno de los frailes de esta comunidad, Fray Julián Pablo Fernández, el maestro José Luis Guzmán Wolfer, se inició un proyecto de creación musical litúrgica, en particular con el grupo Kapellmeister, este ensamble de músicos, saxofones, coro, orquesta. Con una misa en particular, Misa Pater Noster, o también con otras misas para saxofones y orquesta y para otros instrumentos, como una apuesta de renovar, innovar aquello que durante miles de años las religiones de la humanidad han cultivado, el espíritu humano a través de las artes, en particular de la música. El maestro José Luis Guzmán Wolfer nos ha apoyado de manera creativa con esta Misa Pater Noster, que conjuga la tradición del arte sacro contemporáneo y también la música antigua, para generar así una nueva manera de expresar esta trascendencia que nos irrumpe a través de la experiencia de la belleza, nunca disociada de la justicia, de la bondad y del amor. Esa sensibilidad para lograr evocar lo místico, lo sublime. Y creo que eso es lo que busca esta obra musical. Y entonces conjuga, como te comentaba, muchas energías, muchas maneras de proyectar una energía, pero definitivamente todo surge de esa visión, a la visión que tuvo el padre Julián. Bueno, pues iniciamos el Festival Santo Domingo de Música Antigua en los años 90, con conciertos de órgano, conciertos de clavecín, conciertos de música de cámara. Estamos hablando de 1995-1996. Después el festival como tal realmente hacia 1997. Yo retomo el festival cuando regreso en 1999. Lo dirigí desde ese entonces hasta 2004, que hicimos la última
edición del Festival Santo Domingo de Música Antigua, que fue un mes de actividades, conciertos sacros, conciertos de música barroca, conciertos de música renacentista, conciertos de música medieval, coro, pues, instrumentos originales barrocos, exposiciones de instrumentos antiguos, de partituras. De la última exposición que hicimos en el festival se llamaba Óyeme con los ojos, que fue en cooperación con la UAP, con la Universidad de Puebla, con la UAM, con la UNAM, y pues bueno, después con concierto sacro, José Luis siendo compositor de toda esta música con trompetas, con cantantes, con timbales, con órgano, pues creo que es el antecedente de lo que estamos haciendo ahora. O sea, la actividad musical aquí en el Templo de Santo Domingo, pues bueno, viene desde los 90s, digamos, la segunda parte de los 90s, y pues bueno, creo que desde el año 2000 con Fray Julián, que después hace el encargo de la misa con saxofones, que es la que interpretamos en la misa de este domingo. Empezamos ya hace tiempo, hace 10 años, empezamos con una dotación pequeña, en donde había un cantante, un tenor y el sax, ¿no? Y surge como algo interesante. Bueno, de principio ya es interesante que te hayan mandado o pedido, más bien, componer una obra específicamente para la misa, ¿no? Que cambiara un poco el formato tradicional de la misa católica. Y entonces es un gran privilegio formar parte de esta misa desde el principio, porque tiene el aspecto de la improvisación, cosa que quedó en desuso, al menos en las misas, por siglos, ¿no? Prácticamente se interpretan puras obras compuestas, escritas, en donde el instrumentista o el músico va e interpreta lo que está escrito, y es muy raro presenciar o estar en una misa en donde hay improvisación. Y entonces eso es algo que hace que esta misa sea fascinante, porque cada misa es diferente. Definitivamente. No es muy común escuchar saxofones. O sea, había chirimías en el periodo de la época virreinal, que se sabía que había orquesta de chirimías con todos los indígenas que tocaban en las catedrales. Pues había cornetos, sacabuches y otros bajones,
órganos y otros instrumentos que acompañaban la música polifónica. Lo de la idea de, la, de los saxofones, pues bueno, creo que esto es muy, muy del siglo XX y bueno, muy del, del XXI, porque está pues ahora sí que con mucha influencia del jazz. Y yo creo que lo interesante de esta música es que se permite mucho la improvisación. Entonces, musicalmente es muy interesante porque no siempre se va a tocar de la misma manera, aunque hay patrones que se pueden repetir, la improvisación pues como tal no es idéntica, ¿no? No estudias tu improvisación, sino que hay cosas diferentes cada vez que interpretas esta música. Entonces, le das aquí al intérprete esa libertad de hacer algo nuevo, de meterle su cuchara, por decirlo así. Para renovar nuestra tradición de 5 siglos. Tenemos desde hace algunos años el afán de conjugar la palabra, la presencia, las artes de muchos hombres y mujeres que buscan dignidad, esperanza, a través de la belleza, pero también de la justicia. Personajes como Javier Sicilia, pero también músicos como Mario Lavista, o algunos otros escritores como Juan Villoro, han sido para nosotros aliados importantes en esta búsqueda de expresar nuestras convicciones más profundas, llamadas espiritualidades en plural, que nos animan a vivir con dignidad y esperanza. El Espacio Cultural Santo Domingo cuenta entonces con un proyecto para ofrecer a la Ciudad de México un espacio de 5 siglos renovado y poder seguir así caminando a través de la experiencia de la belleza, de la fe y de la cultura.